¿Es el campo? El campo puede estar literalmente en el campo, ¿no? Quiero decir... Se llama campo. O sea, como si lo pongo... Esto es que lo quiero utilizar más adelante. Veré cómo. Vamos a... Mira, vamos a aprovechar... Una zona así. Mira, te van a poner un suelito para que esté más cómodo, pero... O sea, a duras penas entra campo aquí, la verdad. Vale, voy a ampliarlo porque aquí van a ir todos los de primero. Hostia, espérate, la puerta. Ahí. Voy a poner aquí una puerta doble. Porque esto me recuerda a cuando estuve en un sitio con comedor. Y la zona de... La zona de deportes y demás estaba, daba literalmente al comedor. Lo cual va a ser bastante más cómodos para moverse. ¿Qué? Ya lo puse. Ah, no. Hostia, pues gracias por decírmelo. Bueno, ya lo hace mañana. Claro, la putada es que ahora esto tiene que sumarle ir hasta aquí, ¿no? Sería lo suyo. Y ahora eso sí, píllate esto para el alcance. La motivación está a tope, ¿eh? También te voy a decir. Vale. Esto túmbalo. Audiovisuales, ¿a qué ayuda? En historia. Tenemos una buena sala de audiovisuales, ¿no? Que se note... Que se note lo que nos interesa en esta escuela. Uy, en objetos. Profesor va a estar aquí. Una buena sala de audiovisuales tiene que tener muchas sillas, tío. Aquí, el típico sitio que a nadie le importa. Y... ah. Pero un momento. Esta no es la sala de audio. Bueno. Aquí dos teles, puta madre. Quizá no es lo que yo me esperaba, ¿eh? Es posible que no fuese lo que yo me esperaba. Es posible que los de detrás no vean un pimiento. Pues como en cualquier clase de audiovisuales, los que se ponen detrás no es porque quieran ver algo. Yo les estoy dando la oportunidad de que directamente no lo hagan. O sea, hagan lo que requieran hacer. Yo no me meto ahí. Vale, la siguiente mejora que vamos a hacer es quitar estas partes de aquí y hacer como salas de audiovisuales para tener más espacio. De hecho lo podríamos hacer hasta allá, ¿sabes? ¿Ves? Que se note que vamos a ampliar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Por lo que sea. No, claro, espérate. Ahora el horario cambia, ¿no? Vale. Tenemos dinero como para hacerlo. O sea, es que tenemos dinero para hacerlo, así que no hay problema. O sea, si no hubiese dinero, pues bueno, ¿sabes? Pero... Vale, este es el tercero. Como puedes ver, los del tercer año le estamos preparando para la vida y que sepan que nos importan una puta mierda. Contra antes aprendan eso, antes entenderán cómo funciona la vida, ¿vale? Si acaso. Lo sé. Voy a hacer como he hecho aquí con los aseos. Aquí tengo una mini biblioteca, pero luego voy a hacer una biblioteca grande. En plan aquí, ¿sabes? Rollo que todo esto sea una biblioteca. Por lo pronto ya no se me ha ido nadie. De hecho, lo que voy a hacer aquí... es quitar todo esto. Vale. Porque es que ya son muchos. Así que yo creo que meter el aseo, otro aseo tocho, va a venir bien. Esto viene bien. Vale, vamos construyendo... ¿vamos construyendo la biblioteca tocha o qué? ¡Hala! El que quiera leer puede leer de puta madre. Vale, espérate. De aquí, 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 aquí y aquí. Van a ir justos, eh. Voy a contratar a un conserje más. Van a seguir yendo justos, pero menos. No me jodas. Vale, eso va a ser para la ruta 1. Eso va a ser para la ruta 1. Pues borramos ruta 1. Y empezamos. De aquí. 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 No, pero la oficina del director no se mancha. O al menos no se mancha tanto como para requerir limpieza. Porque, a ver, a muy malas lo mandamos aquí. Pero el director somos nosotros y no nos quejamos. O sea, lo voy a hacer por tal, ¿sabes? Pero... Vale, quiero ver una cosa en investigación. Esto es muy interesante. La cocina yo pensaba que iba a tener que ampliarla, pero que va, ¿eh? O sea, hay gente que come de pie, pero porque le sale de la puta polla, o sea, porque quiere. Porque espacio hay. Mierda. Vale, pero mañana recuperamos. Mañana recuperamos. O sea, no hay drama en esto porque mañana recuperamos. íbamos tan bien. Pespau, por esto no me gustan las matemáticas. Nos hemos arruinado por las mates. Nos hemos... Por las mates. Vale, a ver, estamos en fin de semana y hoy iba a jugar solamente a esto, así que puedo cortar incluso ya. Vale, pues... Ay, me ha gustado, o sea... I like it. Me ha gustado bastante más de lo que pensaba que me iba a gustar. Oye, Pau, por cierto, si ves que te han metido en el general, tremendo spam. Que nos han metido por el general. Y métele un baneo. Al trozo de caca. Ok, gente. Fue bonito. Gente, le hacemos un raideo a Luis Enrique. Está en directo Luis Enrique. Luis Enrique 21. Dicen que hace. Estamos tanto como ellos. Pues nada, que les gustaba. Y yo creo que España e Italia somos muy, muy parecidos, estamos como hermanados y a mí me encanta. Mira, Italia, es un país que... Llevamos... me parece muy meme que este señor haya empezado en Twitch. Así que... os mando con el furbo a hacer lo que vosotros queráis, ¿vale? Os mando con el furbo. Me ha hecho mucha gracia. ¿Me estás vacilando? No, os mando con el furbo. Gracias por haber estado hasta el final.